Amigos televidentes, vamos a reiniciar nuestro programa llevándoles a ustedes lo más apasionante en el arte para mí, que es la literatura. Y hoy vamos a hablar del último libro de uno de los escritores mejor proyectados en América Latina. Hablo de un peruano, Mario Vargas Llosa, quien hace 8 meses lanzó su último libro, que tengo aquí, que se llama 5 esquinas, y que lo lanzó cuando cumplía él 80 años y 60 de haberle publicado su primer cuento. Como sabemos, entonces tiene más o menos 81 años, tiene la nacionalidad peruana y española. Hoy Mario Vargas Llosa vive con la exesposa de ese gran cantante español, Julio Iglesias, con Isabel Preisler, y es un hombre que ha tenido sus volteretas políticas. Cuando perteneció al boom literario, fue amigo de la Revolución Cubana, de Fidel Castro. Luego, pues, lo detestó, habló mal contra él, y hoy por hoy, pues, algunos dicen que ya está en la derecha. ¿Qué ha escrito Mario Vargas Llosa? Algunos dicen que su mejor novela se llama La ciudad y los perros, que es una vivencia personal en un colegio del Perú, donde se habla de las miles y miles de injusticias y cosas que suceden. Escribió Conversación en la Catedral, Los Cachorros, Los Cuadernos de Don Rigoberto, El Sueño del Celta y muchas otras obras. Es tan importante que en el año de 2010, hace 7 años, le dieron el Premio Nobel de Literatura. Su última novela, que vamos a hablar, hacerle una reseña, una glosa hoy, como dije, se llama 5 esquinas. Es una novela que ha sido criticada y que algunos de los conocedores de literatura dicen que ha bajado su calidad literaria por la edad, no sé por qué más cosas. ¿Por qué se llama 5 esquinas? 5 esquinas es un barrio, el Perú, que fue muy importante, donde vivía la gente de Alcurnia. Y se llama así porque en una esquina convergían 5 calles de distintos lugares. Fue un barrio muy bueno, pero hoy ya es un barrio con muchos problemas. ¿De qué trata la novela? Vamos a hacer un breve resumen de la novela. La novela empieza una relación entre 2 mujeres, esposas de personas demasiado influyentes en el Perú. La una se llamaba Chabela, esposa de un eminente abogado llamado Luciano, y la otra, Marixa, esposa de un ingeniero también muy importante que se llama Enrique Cárdenas. De tal manera de que uno, leyendo la novela, ve en ellas cierto grado de culpabilidad por la infidelidad que le estaban haciendo cada uno a sus esposos y amigos. Pero ellas empiezan ya a tejer la drama política de la novela. Hablan de Sendero Luminoso y hablan del Marta, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, de los secuestros, de las injusticias, de la quema de oleoductos, es decir, los problemas que Colombia ha tenido también con sus grupos insurgentes. Hay un periodista que se llama Rolando Garro. Este periodista dirigía una revista que se llamaba Destapes, y era una revista de esas revistas amarillas que habla de muertos, de cadáveres, de escándalos, y siempre había destruido la vida de muchos personajes. Y la novela empieza cuando Rolando Garros habla con el doctor Enrique, esposo de Marisa, y le lleva un cartapacio, un sobre, y le dice: doctor, aquí le traigo esto. Allá me llegó al periódico, a la revista, no hay ningún interés, yo no lo voy a perjudicar, aquí le dejo esto para que lo mire. Se va el periodista, imagínense el miedo y el temor, porque él es uno de los hombres más importantes del país, el Perú. ¿Qué dirá su mamá, su esposa, sus hijos, sus amigos? Y entonces empieza el conflicto para Quique,
Tenía un amigo, ya como lo habíamos dicho, y le cuenta. Va a la oficina del abogado amigo y le dice: mire lo que me llegó. Miran las fotos. Y como el abogado le dice: no se asuste, tranquilícese, tómelo bien, diga que no es usted. Y empiezan a armar la defensa. Hay un personaje muy bien delineado por Vargas Llosa en la novela. Se llama La Retaquita. Era una niña pequeñita, por eso le decían La Retaquita. Y era periodista. Y ella era feliz sacando noticias escandalosas y dañando la buena imagen de cualquier persona. Por ejemplo, le han dañado la imagen a un declamador, un cantante de valses, en los sitios nocturnos de esa época en el Perú, que se llamaba Juan Peineta, y le amargan la vida, y él jura vengarse de ese periodista y de ella. La novela continúa, pero empieza el periódico a... tenía muchos lectores, pero no tenía patrocinio. Entonces la economía del periódico empieza a fallecer. El periodista llama nuevamente a Quique, ya para sobornarlo, y le dice: bueno, ¿qué hacemos con las fotos? ¿Las publico o no las publico? No, ¿cómo las va a publicar?, le dice el doctor. Le dice: pero entonces hagamos una cosa, inviértale $100,000 al periódico. Usted va a ganar, nos vamos a hacer famosos, yo no saco eso, y seguimos con los famosos chismes. Chabela y Marisa, las dos esposas de estos dos amigos, pues se empiezan a enamorar y planean un viaje a Miami, donde están 8 días. Quique sufre por su mamá y va donde el abogado y le dice: mire, me van a sacar dinero, me están chantajeando, ¿yo qué hago? ¿Y quién será el que me hace eso? El periodista Rolando Garros es demandado por el abogado de Quique, el amigo. Lo demandan por calumnia, por todas esas cosas, y empieza a darle como miedo y se pierde. La periodista, la Retaquita, y el fotógrafo Seferino Argüello le da como miedo. Dice: oiga, nos demandaron y eso va a ser un problema, todo el mundo habla de esto. Porque ellos ya habían sacado las fotos en el periódico. Y se forma el escándalo más terrible en el Perú. A Marisa, la esposa de Quique, le decían la cornuda más prestante del Perú. La mamá de Quique se muere de pena moral y él sufre. Entonces Rolando Garro le da miedo y desaparece. La periodista y el fotógrafo que había tomado las fotos también se asustan. Y no aparece el fotógrafo, no aparece el dueño del periódico, hasta cuando llega la policía donde la Retaquita y le dice: necesito que vaya con nosotros. ¿Pero por qué? Le dice: usted tiene que ir a identificar un cadáver. Y llegan allá a la morgue, la policía, y le muestra el cadáver de Rolando Garro. Habían asesinado al dueño de la revista Destapes. Y ella ahí se nota lo que lo quería. No había tenido ninguna relación con él, pero ella lo amaba, sin saber por qué. Y lo habían encontrado en 5 esquinas, en el barrio del que toma su nombre. Entonces viene el problema más para Enrique. Le dice a su abogado: mire, ¿y ahora yo qué hago? Ahora van a decir que yo lo maté. Y empieza el cuento de que él le dio, que él pagó sicarios para matarlo. Pero él no había sido, absolutamente que no. Él alcanza a pensar que un familiar lejano de su abuelo hubiera podido mandarlo a matar, porque era gente un poquito difícil, pero él no había hecho absolutamente nada. La novela continúa con toda esta trama, hasta cuando en la casa de Quique llegan los detectives, llega la policía y lo toma preso. El abogado de Enrique empieza a sospechar quién había podido hacer esto, y llega a la conclusión que quien hizo esto fue el presidente del Perú, Fujimori, y su asesor, el doctor
En la novela no lo nombra, pero es Vladimiro Montesinos, el que tenía el poder del Perú, el hombre que chantajeó, según la novela Montesinos, porque descubrió que Fujimori, siendo presidente del Perú, no tenía la nacionalidad peruana, o tenía la nacionalidad peruana, pero era japonés. Y al ser japonés no podía ser presidente del Perú. Entonces, si ahí le valió la amistad tan grande, y fue tal vez el que mandaba en el Perú y cometió tantos y tantos desmanes. Pues sí, a Quique se lo llevan como sospechoso del homicidio de Rolando Garros a la cárcel. Su amigo y la esposa lo sacan de la cárcel, al doctor Enrique. La situación continúa hasta cuando a la periodista la llaman al Palacio Presidencial y la llama el doctor Montesinos, el doctor, y la llama y le dice: yo sé que usted es una periodista y ella sabe que quien mató a Rolando Garro fue el doctor el que lo mandó matar, Montesinos. Le dice: necesito que usted retire la demanda que tiene contra Quique. Retire toda la demanda porque cometieron el error, es un señor muy poderoso y yo no quiero meterme con él. Por eso le asesiné al periodista. Y la retaquita, toda asustada, le toca aceptar lo que le dice el doctor Montesinos, que no es nombrado en la novela. Todos le echan la culpa del asesinato de Garros a ese señor que cantaba valses y cosas de esas, a Peineta, y también lo cogen preso. Pero se comprueba que él no. Entonces el doctor le manda a decir: diga que fue usted el que mató al periodista. Dice: pero yo no lo hice. Y diga que fue usted, yo lo mando al manicomio, decimos que es loco y usted no paga absolutamente nada. Y en esa situación estaban cuando de pronto se comprueba que a Rolando Garro no lo habían matado en Cinco Esquinas, sino que lo habían asesinado en un barrio muy pudiente y lo habían arrastrado, lo habían llevado las fuerzas militares a botarlo cerca de la casa de Peineta. La novela muestra, sigue mostrándonos los crímenes, asesinatos que comete este gobierno y la forma como esa revista le había quitado el buen nombre a muchos personajes. La retaquita se da cuenta del problema y es como un personaje muy bien delineado por Vargas Llosa. Yo pienso que es casi la protagonista de la novela. Y al final de la novela, mire lo que hace ella: vuelve y saca la revista adelante y empieza a hablar con el periodista, con el fotógrafo que filmó, que sacó esas fotos, y a contarle a la gente todo lo que pasó. Un alemán los había llevado y todo, cómo hicieron el montaje para condenar al doctor Quique. No se sabe qué le pasa a la retaquita por esto. Lo que sí se sabe al final de la novela es que a los 3 meses dejan el poder en el Perú y todo como que vuelve a la normalidad. Este es el resumen de esta novela. ¿Y qué podemos deducir de él? ¿Qué lectura crítica le podemos hacer? Que los gobiernos de derecha se convierten en dictadores y cometen asesinatos, crímenes, secuestros, como lo hizo Fujimori, que precisamente todavía está preso por la situación en que se encuentra. ¿Qué nos dice también la novela? Que hay periodistas y que hay un periodismo amarillo, malsano, de periodistas pagos, que lo único que les importa es la sangre y los problemas de los demás. Amables televidentes, esta es una pequeña reseña de la última novela de Mario Vargas Llosa. Muchas gracias.